Mi nombre es Rosa Sicala y junto a Mariela Cobo dirigimos el proyecto de investigación Prácticas Digitales de Estudiantes Avanzados en los Centros Regionales San Miguel y Campana de la Universidad Nacional de Luján. Este proyecto surge en el marco de la convocatoria realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias en el año 2018, en el marco del Programa de Fortalecimiento para la Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales. El proyecto lo iniciamos a fines del 2019 y tenemos previsto finalizarlo a fines del 2021. Tiene como propósito general indagar acerca de las prácticas digitales de los estudiantes avanzados con el fin de contribuir a la definición de políticas educativas en la UNLU. El trabajo que hicimos en la primera etapa, que tuvo que ver con encuestar a estudiantes avanzados de distintas carreras que se dictaban en esos centros regionales, dio como resultados preliminares un uso extendido del WhatsApp para contextos de estudio. Luego de la pandemia, tomó aún más relevancia. De todas maneras, con esos resultados iniciales y en el marco de las convocatoria para beca de estímulos para la formación científica organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional, María Eugenia Sánchez se presentó a la beca. Y bueno, justamente lo que hicimos fue focalizar en esa problemática. ¿Cuáles serán los usos, cuáles serán las prácticas digitales relacionadas con el uso de WhatsApp que tenían los estudiantes avanzados del Centro Regional San Miguel? Sobre eso les va a contar ahora María Eugenia. Hola, mi nombre es María Eugenia Sánchez. Como les comentó Rosa anteriormente, me sumé al proyecto de investigación en el marco de las becas de estímulo a las vocaciones científicas que brinda el Consejo Interuniversitario Nacional. Me sumé al trabajo que venía realizando el equipo, en principio analizando las entrevistas realizadas a las estudiantes avanzadas de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación del Centro Regional San Miguel. Y pronto me sumaré con la tarea de campo para el estudio en profundidad de las otras carreras. Este proyecto prevé realizar estudios de tipo cualitativo que permitan profundizar sobre los procesos de co-construcción de saberes mediados tecnológicamente a través de la aplicación WhatsApp. Nos proponemos interpretar su uso en una red de conexiones tanto reales como virtuales. Las posibilidades que presenta esta nueva forma de comunicación que implica armar redes a través de los flujos comunicativos que en la mayoría de sus casos requieren un consentimiento previo. Los propósitos del proyecto son conocer qué tipo de estrategias de co-construcción de saberes utilizan los estudiantes interpretando el WhatsApp como una forma de relacionarse con otros. Reconocer, analizar y reflexionar sobre cómo se interrelacionan los tiempos de estudio con los tiempos de ocio. Identificar las potencialidades de las prácticas digitales colaborativas en relación con las prácticas preprofesionales de las distintas carreras que se dictan en el Centro Regional San Miguel de la UNLU. Y por último, comprender los contextos de producción y circulación de textos multimodales en el entorno WhatsApp. Desde lo metodológico se focaliza en estudios cualitativos, utilizando como técnicas de indagación entrevistas en profundidad y los relatos de los estudiantes acerca de los usos personales y en contexto de estudio de la aplicación, en relación con la co-construcción de saberes. Por otro lado, se prevén aproximaciones etnográficas de la actividad online de los estudiantes utilizando WhatsApp, a partir de prácticas concretas. A partir del análisis de las 11 entrevistas realizadas en forma virtual a las estudiantes avanzadas de la licenciatura en Ciencias de la Educación, se observa que todas las estudiantes entrevistadas poseen celular y smartphone y tienen descargada la aplicación WhatsApp. Se multiplicaron los grupos de WhatsApp con una diversidad de propósitos. Sí, WhatsApp es la herramienta por excelencia que uso. La foto, video, audio, llamada, lo que sea, ahí. WhatsApp es todo. En este momento WhatsApp es todo. Es el universo. Sí, en estos momentos, sí. El universo, la casa, la vida. Es como te digo, no sé cuántos grupos tendré de WhatsApp. Ya la verdad que ni los conté porque en este tiempo se fueron sumando un montón.
Y después WhatsApp es la comunicación y el contacto con todos, con mi trabajo, con el jardín de mi nena, con la escuela. Pudimos observar que varias entrevistadas señalan la utilización del WhatsApp en forma combinada con otras herramientas, videoconferencia, producción de documentos colaborativos, entre otros. Una compañera tenía problemas para ingresar al Zoom de una clase, entonces se me ocurrió, por ahí son locuras del momento, pero se me ocurrió decirle, ¿y si te llamo por WhatsApp y aunque sea escuchás la clase, qué te parece? Claro, claro, sí, sí. Así que yo la llamé por WhatsApp, muy bien. Es más, con la camarita y todo, entonces ella veía la pantalla, veía a los profesores y nada, y podía colaborar. No, el WhatsApp siempre es, a ver, si bien es un medio que también está destinado al ocio y demás, desde que se pueden crear grupos, siempre lo destiné al uso de las clases. Tengo un montón de grupos hechos específicamente para cada materia, que siempre se arman así situadamente. Y siempre era como un canal alternativo, porque si bien puedo usar un documento compartido, tal vez no todos lo saben manejar, entonces vía WhatsApp se mandan audios, se manda una captura de pantalla y demás. Es como que ahí es el centro de organización en experiencia trabajando con otros compañeros. Se menciona a WhatsApp como la única aplicación que nadie abandonó en este contexto. Las entrevistadas perciben a WhatsApp como una herramienta que les proporciona versatilidad a la hora de comunicarse, ya que pueden hacerlo en cualquier momento y lugar. WhatsApp. Es. ¿Comunicación? Comunicación. Completo. Sí. Y el WhatsApp permite el acceso a conectarnos con otras personas porque es una de las pocas aplicaciones que casi siempre son gratuitas y según la empresa que uno tenga, ¿no?, contratada, no necesita datos. Entonces, ahí sí tendría que hablar de exclusión porque decir inclusión, WhatsApp nos incluye a todos. Thank you.